Bien llegados a este vuestro canal, Elin Has Art. Es un gusto y un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy más que nunca agradeciéndoles por vuestro apoyo, por su perseverancia, ya que somos más de 30.000. Debido a esto, quiero invitarlos para que sean partícipes de un video especial que será el primer video musical del canal, pero también donde quiero ubicar cortos de vuestras técnicas. Entonces, ¿qué debes hacer? Te puedes grabar durante 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, máximo un minuto, haciendo una de las técnicas que más te guste de lo que has aprendido en este canal. Si puedes, lo ubicas el lugar del mundo donde eres, tu nombre, y me mandas esto al correo electrónico elinhasart@gmail.com o los que ya son integrantes por Telegram me lo mandan directamente a mi chat personal. Después de esta explicación, entonces también les digo que la clase de este día va a ser para todas las modalidades marciales. Vamos acá, con movimiento de muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, sube y baja. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, giramos al lado izquierdo y derecho, 1, 2, 3, 4. Ahora movimiento de cintura amplio. Hace una cantidad de días que no hacemos videos de técnicas para fortalecer nuestro cuerpo y para complementar el entrenamiento, entonces hoy quiero aprovechar esta oportunidad. Es muy importante, como siempre les digo, que hagan un excelente calentamiento en sus casas. Principalmente el día de hoy vamos a especificar las técnicas que debes entrenar, pero ya saben que el calentamiento lo deben hacer ojalá mínimo 15 minuticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pies juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subimos la pierna izquierda y derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Giramos hacia el lado izquierdo. Estiramos. 1, 2, 3, 4. 5, lado derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora enlazamos las manos al medio y bajamos al frente, conservando siempre la espalda derecha erguida. Estiramos ahí, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos extremo a extremo, 1, 2, 3, 4. 5. A continuación, ubican en el piso de su casa un petate, un aislante. Recuerda que es muy importante no sentarse sobre superficies frías, especialmente esa recomendación es para todas las damas, pero los hombres también nos tenemos que cuidar. Entonces, ubiquemos nuestro aislante y a continuación vas a hacer las siguientes abdominales. Primeramente, sentados y sentadas, se ubican en una posición cómoda, los brazos a los lados. Vamos a hacer un abdominal que es de la siguiente forma. Sube a un lado y nos desplazamos al otro. Estira y vamos lado a lado, quedando nuestro cuerpo apoyado en un glúteo y después en el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, descansamos unos segundos. A continuación, vamos ahora a
ubicarnos en posición de abdominal, quedando como en un ángulo de 45 grados y giramos al lado izquierdo y lado derecho, siempre haciendo presión sobre el abdomen. Posiciones 1, lado a lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este momento descansamos un poco y nos preparamos para la siguiente, donde apoyaremos en forma completa nuestro antebrazo, quedando en esta forma. Vamos a hacer un movimiento con el brazo opuesto hacia adentro y después vuelve a subir y levantamos la cadera. Esto quedando nuestro cuerpo totalmente ubicado de lado. Entonces, estamos acá, sube, uno, baja, gira, vuelve al puesto, dos, baja, gira, vuelve al puesto, tres, baja, gira, vuelve al puesto, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, excelente. Ahora hacemos el otro lado. Posiciones, 1, sube, baja, 2, sube, baja, girando el tronco, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora descansamos nuevamente unos segunditos. Y ahora vamos a hacer una bicicleta acostados en forma lateral. Cuando la pierna, por ejemplo, del lado izquierdo sube, nuestro tronco también sube. Posiciones, estamos totalmente acostados de lado, haciendo la bicicleta, entonces cuando sube o cuando se acerca la pierna izquierda, subimos. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, también podemos apoyar el brazo a un lado, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio, lo mismo por el otro lado. Posiciones, listos y listas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descansamos. Un tiempo, unos segunditos y nos preparamos para la siguiente abdominal. Ahora nuestro cuerpo se va a apoyar única y exclusivamente en un brazo. Nosotros vamos a dar unos pasitos y el pie que está hacia afuera sube recogiéndose hacia el pecho. Y volvemos a hacer los pasitos y así vamos y volvemos. Esto se hace por los dos lados. Entonces estamos acá. Posiciones, atrás, un, dos, sube y se devuelve, un, dos, sube y se devuelve, un, dos, sube, tres, cuatro,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Ahora por el otro lado, nos apoyamos, nos preparamos, 1 y devuelve, 2, devuelve, 3, devuelve, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos otros segunditos y por ahora vamos a dejarlas en estas 4 abdominales. Si puedes en tu casa, haz con un cronómetro 45 segundos de la primera abdominal, descansas 15 segundos, otros 45 segundos de la segunda, descansas 15 segundos, otros 45 segundos de la tercera, descansas 15 segundos y otros 45 segundos de la cuarta y descansas 15 segundos. Las que son dobles, lógicamente, son 45 por un lado y 45 por el otro. Ahora tenemos dos mancuernas, una en cada brazo. Si no tienen este implemento en sus casas, no se preocupen, puede ser con piedras o cualquier implemento en su hogar que ejerza un poco de peso. La llevamos acá al frente y a continuación hacemos giro lateral a un lado, apretando el costado del abdomen y vuelve al medio. Después del otro lado, aprieta el costado del abdomen y vuelve al medio. Esta es la explicación del movimiento lado a lado. Ahora agregamos un poco de dificultad, inclinándonos un poco atrás y giramos. 1, vamos a un lado, devuelve lento. 2, lo importante es sentir bien el ejercicio. Devuelve lento. 3, con fuerza. 4, eso. 5, vamos lado a lado. 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Esto también lo puedes hacer durante 45 segundos y descansarías 15. Ahora, ubicamos las pesas a los lados y empezamos a saltar únicamente levantando la porción o principalmente la porción de atrás, como si hiciéramos un ejercicio de pantorrilla y hacemos el saltico suave. Es importante que siempre mantengamos la suavidad cuando trabajamos con peso, porque si no es así podemos sufrir diferentes tipos de lesiones. Vamos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora subimos la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Intercalada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ubicamos las manos en guardia y seguimos saltando. Ahí en el puesto. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5. En el puesto saltamos. Ahora, como levantando un piecito y el otro, en forma intercalada, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora el tiempo, 1, 2, 3,
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Seguimos saltando, llevamos las pesas al frente y golpeamos puño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos saltando con los pies juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora levantamos la posición de atrás. 1 o hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora hacia el pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paramos. Tomamos el aire, inhala, retiene, exhala. Vuelve a bajar nuevamente, inhalamos, retiene, exhala. Excelente. Tercer vez. Volvemos a hacer lo mismo. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Uno, inhala. Dos, retiene. Tres, exhala. Dejamos ahora las mancuernas. Muy bien. Esta es una corta rutina que puedes agregar a los diferentes entrenamientos de las artes marciales. No importa la modalidad. Es lo importante que en la rutina de abdominales seas muy consciente y que no te pases del tiempo de descanso para que puedas tener los buenos efectos tanto en tu abdomen como en el manejo de las patadas o fortalecimiento general. También cuando hacemos las técnicas con las pesas saltando, siempre que saltemos, volvemos a descargar en la punta del pie y todo el tiempo que hacemos los ejercicios de salto se mantiene el salto, el salto, el salto, el salto, el salto. Única y exclusivamente descansamos al final. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda la invitación, estaré esperando sus videos o bueno, los que deseen participar en este video para así complementar todo este audio que también estará de estreno para todos vosotros. Dios nos los bendiga. Estamos firmes. Saludamos las diferentes técnicas, en este caso del Bushudo Kung Fu tradicional. A continuación, Hachihidachi, Musubidachi, Rey, Os, si de pronto practicas Taekwondo con los pies juntos, Chariot, Kyunye y para todos los practicantes de Tai Chi. Nos vemos entonces en nuestra siguiente clase.